Fui violada consecutivamente, aproximadamente unas 15 veces, tanto por los soldados como por los hombres que vestían de civil. Tenía 7 meses de embarazo. A los pocos días aborté. Caso 16.246, marzo 1982, Chinique, Quiché, Guatemala, Memoria del Silencio. Me ataron y me vendaron los ojos. Tenía 3 meses de embarazo. Pusieron sus pies sobre mi cuerpo para inmovilizarme. Me encerraron en un pequeño cuarto sin ventanas. De repente vinieron al cuarto, me golpearon y me violaron. Empecé a sangrar mucho. En ese momento perdí a mi bebé. Caso 18.311, abril 1992. Mazatenango, Suchitepéquez, Guatemala, Memoria del Silencio. Durante el conflicto armado en Guatemala, la violación a las mujeres indígenas fue una táctica generalizada por parte del ejército. El hecho del embarazo no fue ignorado por los agresores. Estos manifestaban la intención directa de hacer abortar a las víctimas por medio de repetidas violaciones para eliminar así hasta el origen de la vida de los pueblos indígenas. Hice este performance mientras ellos siguen libres en el año 2007, cuando yo tenía 8 meses de embarazo. Básicamente la pieza consistía en estar completamente inmovilizada en una cama, en una posición que tomé de acuerdo a testimonios, cómo amarraban a las mujeres indígenas cuando cometían estas atrocidades durante el conflicto armado en Guatemala. Yo estaba amarrada a una cama catre y estaba amarrada a la cama catre con cordones umbilicales reales que conseguí en clínicas clandestinas que practicaban abortos.